Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo para todos los que están aquí junto a nosotros. Los invitamos a que escuchen con atención la información que hemos preparado para ustedes. Como siempre en KL, información muy importante de esta tormenta Isaías. Vamos a entregar toda la información, también de la alta actividad sísmica que se está registrando justamente en lo que es la falla San Andrés en California. Atento con ello, hay bastante actividad sísmica en esa zona de Estados Unidos. También haremos el reporte sísmico más otras noticias. Te invitamos a que te suscribas al canal, presiona la campanita para estar al día con todas nuestras noticias. También te invitamos a KL Magazine, nuestro sitio web de noticias escritas. Desde ya agradecemos a los que son miembros de nuestro canal. Únanse a nuestro canal en el botón Join o unirse. Inundaciones bastante grandes en el noreste de la India. Varios animales salvajes han perdido la vida producto de las severas inundaciones. Tanto la gente en Bangladesh, India y Nepal se han visto en una situación de un desastre natural bastante grande. Casi la mitad del país está actualmente bajo las inundaciones. Además, deslizamientos de tierra que están ocurriendo en la autopista nacional de Badrinath en Codilla. Esto queda en el distrito de Chamoli. Las lluvias, los deslizamientos de tierra han traído bastantes complicaciones en este momento. Pasando a otra información, Isaías ha dejado bastante lluvia y viento en lo que es Puerto Rico. La tormenta se sigue alejando. Ya se encuentra, como ven ahí en el mapa, en lo que es República Dominicana, trae bastante lluvia. Y es lo que ha dejado también ahí en Puerto Rico muchos lugares inundados. Sí, el paso de la tormenta tropical Isaías ha dejado en Puerto Rico una persona desaparecida, 300.000 personas aproximadamente sin luz y varias carreteras cortadas. Además de esto, muchas zonas de la capital y del sur de la isla quedaron anegadas y de esta manera se mitigó una sequía que estaba afectando el territorio. Las autoridades reportaron que una mujer desapareció luego de que su automóvil fuera arrastrado por una crecida en la localidad de Rincón. Debido a esto, la gobernadora Wanda Vázquez pidió a los ciudadanos prudencia porque la tormenta todavía podría generar lluvias que pongan en peligro la vida. La tormenta tropical ocasionó también deslizamientos de tierra, inundaciones por desbordamiento de ríos y dejó algunas carreteras cortadas por caída de tendido eléctrico y vegetación. Ante esta situación, el presidente Donald Trump declaró el miércoles estado de emergencia en la isla. Hay muchas personas que se encuentran sin servicio eléctrico, alrededor de 300.000 o 400.000 personas que han sido afectadas por el corte de luz. La mayoría se encuentran sin el servicio desde la madrugada, en pleno paso de la tormenta, ya que en su mayor parte hubo muchos daños a la infraestructura eléctrica por los vientos que llegaron hasta los 90 km por hora. Afortunadamente, la tormenta no afectó a hospitales ni tampoco al aeropuerto de San Juan, que están funcionando con normalidad, aunque de todas maneras debieron ser cancelados algunos vuelos. Además, la empresa encargada del suministro de agua debió abrir las compuertas de la presa de Carraízo, que apenas hace unas semanas atrás estaba con muy bajo nivel de reservas, incluso habían llevado a un racionamiento de agua para alrededor de 140.000 clientes, pero en esta oportunidad fue tanta el agua que cayó que debieron abrir tres compuertas del embalse Carraízo. En cuanto a los efectos sobre los terrenos, en algunos municipios carreteras quedaron inundadas y se registraron además deslizamientos de tierra. El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico informó de que trasladarían equipos de rescate hasta el barrio Río Hondo en Mayagüez, donde hay una familia atrapada en una residencia debido al desbordamiento de un río.
Además, en el municipio de Mayagüez, cientos de personas están incomunicadas debido a las inundaciones en sectores urbanos y rurales. En relación a cómo la tormenta tropical Isaías afectó a la agricultura, la gobernadora destacó que quedaron dañadas plantaciones de plátanos y guineos, por lo que animó a los agricultores a que se presenten sus reclamos para que puedan recibir las ayudas correspondientes. Como ustedes pueden observar, acá tenemos a Isaías, que se encuentra en este minuto en República Dominicana, y vamos a ver hacia dónde se dirige. Atención a las zonas de Cuba, porque también traerá fuerte oleaje, lluvias, y como ustedes ven allí, va dirigiéndose directamente hacia las Bahamas. Así que atención con el sector de las Bahamas, hasta lo que es Florida, Miami, todo ese sector. Va a ir llegando ya el día sábado en esas zonas. Así que atención con esta tormenta Isaías, que ha traído mucha, mucha lluvia. Vamos con el reporte sísmico. Bastante actividad se está registrando en el cinturón de fuego. Acá lo vemos, que hay bastante sismicidad. Y atención, el sector de California se está moviendo bastante, sobre todo justamente en la falla de San Andrés. Así que atención con esto, vamos a ir revisando la información de este día. Tenemos el 5.0 en Alaska, a 1,8 kilómetros de profundidad, un sismo muy superficial, continúan las réplicas en el sector y bastante sismicidad en esta zona también. Otro sismo que se genera en Japón de 5.8, recordamos que este sismo se dio en la madrugada. 4.7 también en Japón, sería una de las réplicas, bastante fuerte el sismo. Filipinas un 4.5, un 4.2 en Indonesia, Indonesia 5.2, 4.5, y también tenemos acá el sector de Papúa Nueva Guinea con un 4.9, en Vanuatu un 4.6, un 5.7 en Tonga. Como ven, bastante movimiento en el cinturón de fuego y bastante alto los sismos. 4.5 en Kermadec. Hay que estar muy atentos porque tendremos entre el día 2 y 3 una tormenta geomagnética, un viento solar que se dirige hacia nuestro planeta. A estar pendiente. En estos días se pueden venir eventos fuertes. Dos días antes, dos días después del 2 y el 3 de agosto, se vendrán posiblemente movimientos muy muy fuertes. Así que atentos a estos próximos 5 días más o menos, que se van a generar movimientos fuertes. Seguimos revisando. Acá tenemos un 4.5 en Filipinas, el 4.2 en Indonesia, en China un 4.8, un 4.1 en India, en Tajikistán un 4.4 y en Polonia un 4.1. También en México un 4.8 en Puerto Madero. En el sector de Chile, Chile Reis, 4.7 a 10 kilómetros de profundidad. Se mueve el sector que le habíamos indicado que iba a empezar a moverse también, un 4.7 en Islas Falkland, cercano ahí a lo que es las Malvinas. Tenemos también un 4.4 en San Antonio de los Cobres, Argentina. Y un 4.5 en Iquique, Chile. Se mueve por acá Puerto Rico, un 3.2 en Guánica, un 2.5 en Guánica. Fíjense acá el sector de Estados Unidos, 2.4 en Virginia. Acá tenemos Tennessee, un 2.1 y un 2.1 en Georgia. Se mueve también el sector de Oklahoma, un 2.3 y a menos 7 kilómetros, un 1.4. Esto se da en zonas más altas, por eso es menos 7 kilómetros. Revisemos la zona de California. Fíjense ustedes que acá ya tenemos bastante actividad, como ustedes observan en el mapa. Estos son mapas del USGS que están monitoreando la actividad sísmica del planeta día a día. Los sismos que aparecen en rojo son los que acaban de ocurrir en la zona. Hay que prestar atención a esta seguidilla de sismos. Vamos a ir acercando el mapa para que ustedes vean y observen. Se están dando en plena falla. Ahí está la falla de San Andrés y tenemos varios sismos. Atención con la falla San Andrés. De hecho, le estuvimos avisando días antes que iba a empezar a moverse todo este sector y así ha sido. Tenemos un 2.0, un 2.1,
un 2.3, un 3.9 a 8 kilómetros de profundidad, un 1.2 y un 1.0. Justamente ahí, y no son los únicos. Atención, fíjense que si seguimos revisando la falla, nos vamos a ir encontrando con bastante actividad sísmica en las zonas. Así que atención, y sobre todo en California, acá tenemos más sismos en el sector de California, en San Fernando. Fíjense la cantidad de sismos que se está generando en esta área. Un 4.2, 2.6. Con esto tiene que estar muy alerta lo que es California, un 3.8, 3.1. ¿Se dan cuenta la cantidad de sismos en estos sectores? Ustedes pueden ver las calles, los que viven por allí. Díganos si sintieron los sismos en esta área. Voy a acercar un poquito más el mapa a ver si pueden distinguir mejor las zonas, si se pueden leer mejor desde donde ustedes se encuentran. Gran cantidad. De hecho, acaba de ocurrir otro de 1.3 y varios sismos más. El mayor registrado en esta zona es de 4.2. Mucha concentración de sismos en este sector. A prestar atención. Acaba de ocurrir otro en esta zona de 1.0. Son pequeñitos esos, pero se están generando en esta área, justamente en la falla San Andrés. No es el único lugar que se está moviendo. Todo el sector de California está con bastante sismicidad. Vean ahí un 2.3 en San Simeón, California. Este otro sismo de 4.1 también en Ferndale, California, a 10 kilómetros de profundidad. Y otros sismos que se han generado en el sector de geysers. Ahí lo tenemos. También Hamilton, un 2.7. Y todos estos sismos que ustedes van observando en este momento. Aquí tenemos también en Ocotillo, que se sigue moviendo, un 0.9, muy pequeñito. Pero no dejan de ser importantes porque vemos que toda esta zona está concentrada con una energía muy, muy alta. Así que una alerta bien alta para lo que es California en este minuto, todo este sector de Estados Unidos. Atentos en estos días. Esperemos que no se genere un fuerte sismo, ya que tenemos esa tormenta solar dentro del día 2 y 3 de agosto. Dos días después de ello es muy probable que se generen actividades sísmicas, y antes de ello también. Así que en estos días, a partir de ahora más o menos, es muy probable que empecemos a registrar alta actividad sísmica, como lo estamos revisando en este minuto. Como ustedes ven, está al rojo vivo esa zona de la falla de San Andrés, en lo que sería el estrés sísmico, la energía acumulada. Luego lo sigue la zona naranja, que también está con bastante energía acumulada, como ustedes observan, y luego el sector amarillo. Son zonas con bastante estrés, así que atención. Y acá donde se están dando actividad sísmica también hay bastante estrés en ese lugar. A prestar atención lo que es Oklahoma, Estados Unidos en general. Hay mucha actividad sísmica y muy alta. Y como ustedes ven, uno de los sismos fuertes fue el de Japón, en Izu, en la isla Izu, a 9.5 kilómetros de profundidad. Sismo que incluso interrumpió el servicio del metro. La alarma derivó de la interrupción de al menos dos líneas del servicio de metro. Sismo entonces de 5.8 que desató alarmas en Tokio y forzó una breve interrupción en el metro. Aunque en la capital nipona no se sintió. Un movimiento que se dio a eso de las 12.36 minutos horario mundial, horario local, a las 9.36 minutos horario de Japón. Agradecemos la participación de todos ustedes. Enviamos un saludo muy especial a todos los que miraron este video, a nuestros suscriptores y también a los miembros del canal. Y atención con las alertas que hemos entregado, hay que estar muy pendiente en estos días por el aumento de la sismicidad. Atentos con ello. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Por favor, compartan este video, suscríbanse al canal, presionen la campanita y no olvides que puedes hacerte miembro y ser parte del Club KL en el botón Join o Unirse. Hasta pronto, nos vemos.